Qué bueno que estoy aquí con esta invitada tan especial hoy. Pues ella es periodista, muy galardonada, también es piloto y ahora es autora y, por supuesto, mamá. Y con nosotros está Lauren Sánchez en esta mañana. Hola, Lauren. Gracias. Thank you for having me. I'm very excited. I wanted to talk about your amazing book, which is... La mosca que voló. Ajá, La mosca que voló al espacio, and it's in both languages. Mm-hmm. I love that. And... Cuéntame sobre el personaje de Flynn. Flynn es un poco diferente en la escuela y batalla mucho, pero es muy curioso. En el libro, Flynn dice, no estoy poniendo atención en clase, pero su enfoque era convertirse en un astronauta. Y mientras que todas las demás moscas andaban con los caballos, porque eso hacen las moscas, Flynn se fue a una compañía espacial y logra entrar a una cápsula espacial y que despega. Así que está por ahí, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero Flynn puede ver al mundo de una perspectiva completamente diferente. Pensé que era sobre mi hijo. Mi hijo tiene dislexia y fue muy difícil. Yo tenía un niño que se escondía debajo de la mesa antes de ir a la escuela porque no encajaba y sabía que era diferente. Y yo lo tuve, pero cuando el niño estaba pasando por eso, algo fue que me mató. Yo decía, está bien, pero la maestra decía, pero no puede leer. Y fue algo doloroso. Así que cuando yo escribí el libro, yo dije, bueno, trata de mi hijo, Evan, pero realmente se trataba de mí. O sea que yo pasé por lo mismo, excepto que a mí no me diagnosticaron. Y yo me equivocaba en las palabras. Decían, bueno, musa. Y yo decía, mesa. Y los niños se burlaban de mí. Así que fue... Oh, te entiendo, Lauren. Hay tantos niños que son afectados porque su forma de aprender es distinta. Niños con dislexia, ADD o ADHD. Bueno, de eso es de lo que se trata el libro. Es para los niños, pero para los padres. Lauren, muchísimas gracias por esta entrevista. Felicidades por este éxito y eres una mujer imparable.